Bé, bon dia a totes i tots per haver vingut a aquesta compareixença de premsa que avui fem amb l'Esquerra Abertzale, component fonamental de Mayur, la coalició electoral que es presenta a les properes eleccions, i hem estat valorant en la reunió que hem fet entre Solidaritat Catalana per la Independència i el Fernando Barrena i el Che Luis Moreno, representants de l'Esquerra Abertzale, tot el procés que a partir d'ara s'obre, democràtic, a Euskal Herria, tant per la superació definitiva de les conseqüències del conflicte com pel que ha de ser l'exercici del dret de decidir, del dret a l'autodeterminació d'Euskal Herria i de Catalunya. Ja ho vam fer públic quan va acabar definitivament, així ho va anunciar l'organització ETA, l'activitat armada, que s'obria una gran oportunitat per a l'independentisme en el si de l'estat espanyol. Avui l'estat espanyol ni l'estat francès ja no tenen cap excusa per no reconèixer allò que reconeixen totes les nacions, tots els estats civilitzats d'Europa i del món, que és el dret a l'autodeterminació, el dret de decidir, i per tant podem avançar ja de forma decidida cap a la construcció, cap a la constitució de l'estat basc i de l'estat català. Aquest és un element fonamental del que serà aquest nou cicle polític que a partir d'ara s'obre, i des de Solidaritat Catalana per la Independència hem volgut expressar la nostra complicitat, la nostra amistat, la nostra col·laboració amb tot allò que sigui possible davant d'aquest procés. És per això que el que demanem també a l'estat espanyol és que sigui responsable en aquests moments de la situació política que s'ha generat, que es legalitzi sorto, que no hi hagi il·legalitzacions encara de partits polítics que han de poder presentar-se amb absoluta normalitat a participar de les conteses o les coalicions electorals, que modifiqui la política penitenciària. Avui actors de la pau com Arnaldo Otegi continuen a la presó precisament per defensar i per proposar un procés de pau. Això és absolutament contradictori amb el nou escenari que s'està generant, i que evidentment s'acostin tots els presos a Euskal Herria perquè les famílies no hagin de patir els continus desplaçaments de milers de quilòmetres per anar a veure els seus familiars en una situació que és indigna des del punt de vista humanitari. Això s'ha de resoldre, tenen el nostre suport perquè es pugui resoldre, i esperem que el 20 de novembre hi hagi un resultat esclatant de la coalició a Mayur, a tota Euskal Herria, que puguin aconseguir ser la primera força política d'Euskal Herria i que això demostri la voluntat del poble basc d'aconseguir aquest estat propi i de poder decidir amb llibertat el seu futur. I demanem expressament a tots els catalans i a totes les catalanes que tenen la residència a Euskal Herria, tant al País Basc com a Navarra, i que podran votar en aquestes eleccions del 20 de novembre, que votin per a Mayur, que apostin decididament per donar suport a aquest procés polític d'autodeterminació que liderarà a Mayur, i que es mereixen el vot, la confiança de tots els compatriotes que votaran a les eleccions al Congrés de Diputats, al País Basc i a Navarra, perquè tenen la seva residència fixada allà. Sense més, jo li passo la paraula avui als representants de l'Esquerra Abertzale, el Che Luis Moreno i el Fernando Barrena, que ens visiten i que crec que tots vostès estaran molt interessats de saber què ens han de dir. Gràcies. Bueno, bon dia, guardión. Es que nada, comentaros que, bueno, en esta nueva visita que hace la Izquierda Abertzale a Barcelona, hemos querido estar expresamente con los compañeros y compañeras de Solidaridad, en primer lugar para agradecerles el apoyo que durante estos últimos años, desde que tienen su presencia en este Parlamento, nos han brindado, nos han dado la posibilidad de estar en este mismo atril, hablando a los medios de comunicación de aquí, de este pueblo, bueno, expresando lo que estaba haciendo la Izquierda Abertzale y cuál era el futuro que dibujaba la Izquierda Abertzale para su pueblo en no fechas que hasta ahora, bueno, pues no eran lejanas y que, como bien se ha visto, pues ahora ya son una realidad. En primer lugar, como digo, expresar ese agradecimiento al trabajo que ellos han hecho, las muestras de solidaridad, de respeto, de compromiso que han tenido con la Izquierda Abertzale, y eso es lo primero que les hemos comentado, ¿no? Lo segundo ha sido transmitirles qué es lo que ha pasado en nuestro país, fundamentalmente la última semana, con la conferencia internacional que se celebró en el Palacio de Ayete, y después con la posterior comunicado de la Organización Armada ETA, en la que declaraba el final de las acciones armadas, de definitiva de la confrontación armada en Euskal Herria.
Y después también les hemos estado dibujando pues cuál ha sido cuál ha sido el planteamiento que estamos llevando ahora mismo a las asambleas locales de nuestra formación para, de alguna forma, clarificar mucho más y plantear claramente cuál va a ser el futuro y la línea estratégica que va a seguir la izquierda abertzale. En este sentido, va a ser prioritario para nosotros mantener también lazos de relación con formaciones independentistas fuera de nuestras fronteras y, en este caso, aquí, con Solidaridad y con otras formaciones independentistas las vamos a seguir manteniendo y para nosotros es un orgullo el poder hacerlo. En segundo lugar, les hemos planteado cuál es nuestra línea estratégica con el tema de las alianzas que amplían ese espacio no solamente electoral, sino político de independentista, soberanista de izquierdas en nuestro pueblo, que vamos a seguir agrandándolo. En este caso es Amaiur, como se está planteando ahora mismo una coalición electoral para confrontar en las elecciones al Parlamento Español, y esperemos que en un futuro sean también no solamente las cuatro formaciones que están en Amaiur, sino más fuerzas y más personas las que conformen esa alianza histórica y esa alianza amplia para confrontar con el Estado, con un objetivo fundamental, que sería el tener una mayoría de nuestro pueblo que quiere llegar a un acuerdo con el Estado español, con nuestros vecinos del Estado español, para plantearnos cuál tiene que ser la hoja de ruta para el derecho a decidir y el reconocimiento de Euskal Herria y de las naciones que hoy también están dentro del Estado, como es esta, ¿no? Esa ha sido un poco la reunión que hemos mantenido con ellos. Hemos contrastado también opiniones, análisis y también de cara al futuro cuál va a ser un poco el camino que vamos a ir tomando y las iniciativas también que tanto los compañeros y compañeras de Solidaridad como nosotros allá estamos planteando ahora mismo para ir desarrollando en un tiempo más o menos corto, medio o largo plazo, ¿no? Y nada más, lo único estar abierto a si queréis hacer alguna pregunta y si nosotros podemos contestar, pues encantados de la vida. Entiendo que habéis hablado de algún tipo de colaboración a nivel electoral de cara a las elecciones del 20N o una vez ya celebradas las elecciones poder hacer llegar las peticiones o las iniciativas de solidaridad al Congreso a través de Amaiur. ¿Es posible este Solidaridad tipo de mantiene ahora mismo una posición clara. Ha hecho un intento yo creo que generoso, además, y honesto por intentar llegar a confluir a una confluencia electoral con otros agentes independentistas de aquí. No lo ha conseguido. Nosotros le seguimos animando a que lo siga haciendo. Es una tarea ardua, pero también puede traer frutos en un futuro. Y les animamos a que continúen por esa misma labor de intentar el reagrupar a todo el espacio independentista. Pero en este caso concreto tienen una posición definida con el tema de las elecciones y al no lograr esa unidad ellos plantean otro tipo de acuerdos con otros partidos de los países catalanes, pero en caso concreto no una presentación con listas propias en Barcelona, en lo que es en las provincias de aquí, ¿no? Nosotros por contra planteamos muy claro para qué queremos ir a Madrid. No queremos gestionar el Madrid. No queremos gestionar el Estado, queremos llegar, como he dicho antes, a un acuerdo con el Estado y sobre todo y fundamentalmente ante un reto importante como puede ser un modelo territorial diferente al que se está planteando o al que estamos ahora, fundamentalmente debido al crack que ha hecho la apuesta por el Estado de las autonomías, ¿no? Que ellos plantearon. Nosotros entendemos que como forma para paliar lo que eran las ansias de libertad de Cataluña y de Euskal Herria, de Euskal Herria, ¿no? Eso no quita para que nuestra colaboración siga existiendo. Nosotros venimos colaborando con Solidaridad de tiempos atrás, seguiremos manteniendo los contactos y seguiremos colaborando. Y desde luego que nosotros no hacemos ningún asco a favorecer dentro de si al menos conseguimos una presencia importante, conseguimos sacar un grupo parlamentario para ir al Estado español, para estar presentes en el Congreso del Estado español, para defender allá, como no, las propuestas que puedan venir desde Cataluña en la línea esta de reconocimiento de los países que estamos dentro del Estado, tanto de Cataluña como Euskal Herria, y el derecho a decidir que nos corresponde, ¿no?, como pueblos. Sí, yo tengo varias preguntas. Primero de todo, ¿cuál debería ser el primer movimiento de pieza del Estado después del anuncio de ETA? No sé si tema Otegi o...
Bueno, yo creo que hay una hoja de ruta diseñada ya, no solamente por la izquierda abertzale, sino también por la conferencia internacional que se celebró en Donosti en Aiete, y que marca claramente cuál tendría que ser el siguiente paso. El siguiente paso habla de las consecuencias del conflicto. Las consecuencias son víctimas, las consecuencias son presos, las consecuencias son armas, las consecuencias son las que se derivan de esta confrontación armada que ha durado 53 años. A partir de ahí, ¿quién tiene que hacerlo? Pues tiene que hacerlo quien puede hacerlo. Quien puede hacerlo es ETA, como uno de los agentes que ha practicado la lucha armada, y los dos estados, ¿no? Entonces, el primer paso, ya venía ya también, sería una reunión para hablar de todos esos temas. Fundamentalmente, cuando estamos hablando que hay que dar una respuesta también a un tema muy sensible, como es el tema de las víctimas, y que eso, quien tiene que hacerlo, tienen que ser los dos estados junto con ETA, ¿no? Que es la que... Es decir, sería una reunión a tres bandas. A tres bandas, a nivel bilateral, ellos sabrán cómo tienen que hacerlo. Quiero decir, yo ahí ya la metodología ya no me voy a meter. La hoja de ruta está marcada en ese sentido y nosotros pues avalamos esa hoja de ruta, firmamos esa hoja de ruta y estamos completamente de acuerdo en que eso se dé así. ¿Y el primer movimiento por parte de la izquierda del Berzale o incluso de ETA debería ser pedir perdón a las víctimas? Yo creo que eso viene recogido también dentro de lo que es el acuerdo de la conferencia, en la que habla de víctimas, habla de reparación, habla de reconocimiento de esas víctimas, y el propio Lehendakari también ya lo ha recogido, y nosotros, la izquierda del Berzale, ya lo hemos hecho público también, en base a qué tiene que ser todo eso, ¿no? Y tiene que ser a la memoria, a la justicia y a la verdad. Y eso hay que hacerlo con mucho tacto, porque estamos hablando de sentimientos. Yo creo que fuera de lo que son los medios de comunicación, nosotros nos hemos negado una y otra vez, aunque eso sirva para alimentar la crítica sobre nuestra posición con el tema de las víctimas, nos hemos negado a hacerlo entre los medios de comunicación. Creemos que hay que ser mucho más serios en ese tema. Y lo decimos con conciencia de que nosotros también sabemos lo que es sufrir y sabemos lo que es padecer una situación dura. Y por lo tanto, somos los principales actores y protagonistas para que eso se haga como se tiene que hacer, con toda la seriedad, rigor y sin ninguna frivolidad. Y sobre todo, y por supuesto, sin ningún tipo de intentar sacar rédito electoral ni rédito político al tema de las víctimas. Sí, si no hay ninguna pregunta, abuso y hago otra. Sí, ahí tenía... Sí, me permito. ¿Cómo valoran hasta ahora los acontecimientos que se han producido a nivel judicial desde el anuncio de ETA de la semana pasada y los no gestos o actitud del gobierno español, en concreto de José Luis Rodríguez Zapatero, y las indicaciones que de momento parece que no va a haber ninguna liberación ni de Otegi ni ningún traslado de presos antes de las elecciones? Se podría catalogar de irresponsabilidad, ¿no? Nadie entiende, y sobre todo, yo no voy a hablar de aquí, pero nadie entiende en nuestro pueblo semejante gesto de irresponsabilidad, ¿no? Cuando ha habido un gesto histórico y un gesto muy valiente por parte de ETA de declarar el cese definitivo de su accionar armado, que por parte del gobierno español, por parte de Rubalcaba, por parte de Zapatero, se esté hablando de no hacer ningún movimiento, ¿no? Parece que no hay ninguna diferencia en este caso entre lo que publica Aznar y lo que piensa Zapatero, ¿no? Y eso no es lógico. Se ha abierto un escenario nuevo para todos y para todas. Se ha abierto un escenario que todos debemos aprovechar. ¿Por qué? Porque todos ganamos con la paz. El asunto es que hay gente que quiere una paz sin justicia y nosotros creemos que no puede haber paz si no hay justicia. Todo va unido, ¿no? Y la justicia habla de víctimas, pero habla también de presos, habla también de derechos, habla también de reconocimiento del derecho a decidir, habla de muchas cosas, ¿no? De democracia, fundamentalmente democracia, con mayúsculas, es de lo que estamos hablando, ¿no? Y parece ser que hay gente que todavía no se ha situado ahí. Nosotros entendemos que la sociedad vasca va a hacer mover a la gente que hoy está en esa posición porque no se entiende y seguramente la sociedad vasca pagará el precio de esa irresponsabilidad o lo pagarán aquellos partidos que no se muevan en una situación como esta, ¿no? Una situación que se ha abierto al diálogo, una situación que se ha abierto al acuerdo, una situación que se abre con muchas posibilidades de avanzar y no se entendería que alguien pusiera palos en las ruedas ahora. En este sentido, ¿qué está diciendo que una falta de gesto por parte del gobierno español perjudicaría los intereses de los socialistas a nivel electoral? ¿O cree precisamente que esta falta de gesto es ante el miedo de que estos gestos puedan perjudicar precisamente al votante socialista? Estamos hablando de una cosa más importante que una contienda electoral. Estamos hablando de la paz.
Y claro, nosotros no entendemos que ese término puede inmiscuirse en el tema de una confrontación electoral, ¿no? Por eso he dicho antes que nos parece muy irresponsable, ¿no?, que alguien esté pensando más en el rédito electoral que en una paz justa, en una paz que dure para siempre, ¿no? Creo que quien habla así no parece tener muy claro el dolor de las víctimas y de todo lo que se ha sufrido estos últimos años, ¿no? Nosotros no podemos entender ese rédito electoral que se plantea. El miedo a moverse porque van a perder votos, miedo, mire usted, en el mundo los avances se han hecho por personas valientes, por estadistas valientes, y en este caso no parece que esa sea la posición del presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y es lo que debería hacer, ¿no? Una posición valiente ante hechos valientes como los que han trascendido la semana pasada. Visto que es muy probable que esto no vaya a ser así, que no vaya a haber movimientos después del 20N, ¿qué escenario es mejor para este nuevo proceso que se empieza? ¿Un PP con mayoría absoluta? ¿Un Partido Socialista? Usted acaba de decir que no va muy desencaminado el discurso de Aznar con el de Zapatero o con sus movimientos. Yo creo que no hay diferencia entre lo que puede ser el Partido Popular y el Partido Socialista en lo concerniente a este caso, ¿no?, al caso de Euskal Herria. Yo creo que es una política de Estado la que están planteando allá y, por lo tanto, no hay excesivas diferencias entre unos y otros, ¿no? Tenga usted en cuenta que, precisamente, es en la Comunidad Autónoma Vasca y en Nafarroa en donde se dan, precisamente, los pactos antinatura que no se dan en ninguna parte del Estado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. No hay diferencia. Hacen piña, hacen coaliciones, gobiernan juntos. No hay diferencia, en absoluto, en ese tema en concreto. Puede haberlos en otros y, sobre todo y fundamentalmente, de Pancorbo para abajo. Pero de Pancorbo para arriba, la diferencia entre unos y otros no existe. Es un acuerdo de Estado quien delimita qué es lo que se hace y quién no. Yo querría preguntarles, desde la perspectiva de Euskadi, ¿cómo ven el movimiento independentista catalán ahora? Yo no me atrevería con franqueza. A mí me ha sorprendido que los últimos datos que leímos ayer, creo que era un 43% de independentistas, ¿no? Y me preguntaban, ¿no?, ¿cómo se puede ayudar a Euskal Herria desde aquí? Pues mire usted, la mejor forma que se puede ayudar a Euskal Herria desde aquí es que los independentistas en Cataluña suban hasta el 73% y que en Cataluña se siga trabajando en esa vía, porque todo lo que aquí se acumule de fuerza, toda esa línea de trabajo que se haga, va a repercutir positivamente en otras partes y en este caso en Euskal Herria también. Yo creo que ese es la idea que quisiéramos transmitir, ¿no? Aquí es donde tiene que trabajar los independentistas catalanes para ser cada día más, para convencer a la ciudadanía de Cataluña que el Estado español es un lastre para Euskal Herria y para Cataluña, que perdemos estando con ellos. Yo creo que esa es la noticia, por así decirlo, que se debería dar, ¿no? Nosotros es a la conclusión que hemos llegado, o sea, por más que queramos llegar a un acuerdo, por más que queramos intentar llegar a acuerdos con ellos, siempre se niegan a todo, ¿no? No hacen imponer sus leyes, imponer sus movimientos, imponerte, ¿no? Entonces estamos hablando de derechos, de democracia, y ni siquiera eso tampoco lo aceptan, ¿no? Porque hoy he leído, el señor Aznar sigue insistiendo otra vez que queremos imponer. No, señor Aznar, no queremos imponer nada. Queremos que la población, como es adulta y sabe lo que quiere, pueda votar y decidir por sí misma, sin imposiciones de ningún tipo. ¿Y eso cómo se hace? Eso, reconociendo que todos los proyectos políticos se pueden defender y se pueden materializar si tienen el apoyo mayoritario de la sociedad. Y eso es a lo que estamos trabajando nosotros durante los últimos 53 años. Por el reconocimiento, pero en democracia. Que la gente vote, que la gente decida y después respetar lo que la gente ha hecho y ha decidido. Pero claro, si ya me corta usted y me dice, no, si usted puede defender todo lo que quiera, claro, pero materializarlo no puede, porque es que no se puede. Mire usted, la normativa jurídico-político española no permite que aquí se pueda decidir en su pueblo qué es lo que quiere hacer usted con su pueblo. Pues entonces ya chocamos ahí, ¿no? ¿Qué hacer ante esa posición de inamovible del gobierno español en ese sentido? Pues conseguir que la mayoría de la población en la que vives, en este caso la vasca o la catalana, la mayoría lo exijan, la mayoría con su adhesión a lo que tú estés haciendo y políticamente y democráticamente con esa adhesión consiga mover al escenario y consiga decirle al Estado español, mire usted, se acabó, nos vamos porque no podemos llegar con usted a ningún acuerdo.
y democráticamente irnos, pero para eso hace falta tener el apoyo mayoritario de la población a la que pertenecemos y esas en las que estamos. Intentar convencer a la población que es mucho mejor para nosotros y para nosotras ser independientes con acuerdos con nuestros vecinos, acuerdos comerciales, acuerdos económicos, acuerdos de todo tipo, como podría tener cualquier país, pero que es mejor ser independiente con tus instituciones para responder a estas crisis de otra manera diferente, para responder a la corrupción de una manera diferente, para tener una clase política que no sea corrupta como la que estamos viendo que existe en el Estado español y que en estos últimos años ha pululado como han querido en todas las instituciones, para hacer otra cosa diferente, ¿no? Que es lo que intentamos ahora mismo con la representación institucional que tenemos desde Bildu hacer, ¿no? Una gestión diferente en las instituciones a la que hemos conocido durante los últimos años y que nos ha dejado los agujeros que nos ha dejado. Pues muchas gracias. Perdón, el Partido Nacionalista Vasco se ha apresurado a pedir elecciones. No sé cómo lo interpretan y no sé si el futuro electoral pasa en Euskadi pasa por ustedes y por el PNV. Es decir, se están un poco dirimiendo quién será la fuerza política mayoritaria. Si hablamos de un concepto de democracia, de pura democracia, deberíamos decir que esa propuesta del Partido Nacionalista Vasco es lógica y normal. Quiero decir, ahora mismo en la comunidad autónoma vasca existe un lehendakari que no es legítimo. Es un lehendakari que es lehendakari debido a una ley de partidos que no dejó votar a más de 150.000 personas. Claro, con esa idea de que yo hago una ley que prohíbe votar a 150.000 para poder salir el lehendakari, pues usted convendrá conmigo que eso no es legítimo, ¿no? Claro, ¿cómo uno consigue la legitimidad cuando se postula para ser lehendakari jugando con todas las cartas encima de la mesa, pero también haciendo que los demás puedan jugar con todas las cartas encima de la mesa? En este caso, la izquierda abertzale debería ser legal para poder presentarse a las elecciones y, bueno, y como dicen en la Ribera, el que más chufle, el capador. Quiero decir con esto que al final los votos son los que cuentan y lo que cuenta y lo que debería contar siempre es la democracia. Es el voto, una persona, un voto. Claro, pero si ya quito 150.000 que no me van a votar a mí y así puedo salir de Nacarí, pues eso es hacer trampa. Con lo cual, creo que le he respondido. No exactamente. Me refiero al fin del terrorismo. ¿Les puede favorecer electoralmente? ¿Ustedes se ven con capacidad para ser la fuerza política mayoritaria en Euskadi? La izquierda abertzale siempre ha sido alternativa de poder en Euskal Herria y dejó de serlo con el tema de la ilegalización. Dejó de serlo como alternativa a unas instituciones porque nos negaban la posibilidad de ir a ellas, pero no así en votos. Porque parece mentira, pero la mayor acción de insumisión que se ha producido en este país ha sido esa, mantener votos nulos para ellos, para nosotros muy válidos. Pero en cantidad, como ha mantenido la izquierda abertzale, confrontación electoral tras confrontación electoral, dice mucho del apoyo popular que tiene la izquierda abertzale. Y qué duda cabe que las condiciones que se han generado con el escenario abierto debido al comunicado de ETA abren muchas más posibilidades para una gran coalición como la que estamos intentando de fuerzas abertzales y de fuerzas progresistas y de izquierda. Qué duda cabe que somos alternativa y que existen muchas posibilidades de ser la primera fuerza en votos en nuestro pueblo. Si es ahora o si es más tarde, no lo sé, pero que trabajamos en esa dirección, seguro. Y que trabajamos en la dirección de que el próximo lehendakari sea la izquierda abertzale, también. Y no lo negamos. Y que trabajamos con la dirección de que esto vaya cambiando y que la izquierda abertzale sea cada vez más fuerte, también. Y yo creo que las perspectivas son buenas. Sin grandes holgorios, pero son buenas. Y yo creo que es fundamental por una cuestión. Porque hemos recuperado la credibilidad en la sociedad vasca y eso se ha notado en las últimas elecciones y se notará en las del 20N. No sé si puedo hacer otra. La última. Usted ha dicho en un momento determinado que el Estado de las Autonomías fue la apuesta para paliar las ansias de autonomía o de soberanía, sí, de Cataluña y Euskadi. Hablo de Cataluña y Euskadi como países. ¿Para usted cuántos países hay en el Estado español? Ha hablado de los gallegos, no sé si usted... Nosotros entendemos que existen tres nacionalidades históricas en el Estado español, como son la nacionalidad gallega, la vasca y la catalana. Bueno, la gallega en estos momentos no cuenta con ni las condiciones ni con la fuerza que cuentan hoy en Euskal Herria y en Cataluña las ansias independentistas, con lo cual no me atrevo a hacer un análisis correcto de la situación, que lo desconozco, y antes de meter la pata, pues prefiero no hacerlo, ¿no? Sí conozco en parte la,
la sociedad catalana si conozco la sociedad en la que yo vivo y por eso hablo de la sociedad vasca y la sociedad catalana. Cuando vaya a Galicia, primero me enteraré con los contactos que podemos tener allá, cómo está la situación y a qué aspiran en estos momentos, ¿no? Porque aquí, por mucho que se quiera, no puedes avanzar si no tienes las condiciones generadas. Nosotros hemos generado esas condiciones con mucho sacrificio y hoy podemos decir que podemos avanzar. Pero eso, en cualquier caso, se debe también hacer en todos los sitios y en Galicia supongo que también, ¿no? Deberán generar las condiciones necesarias para dar los pasos necesarios que les lleven a la liberación como pueblo. No he mencionado la cuarta, que sería o Castilla o España, o, ¿no? No, allá ellos. Quiero decir que nosotros tenemos claro que no queremos gestionar la nacionalidad española y que tendrán que ser los españoles y las españolas quienes delimiten y quienes hagan su nación como la quieran hacer, ¿no? Y con todo el respeto del mundo, además, y bueno, y además animándoles a que lo hagan, ¿no? Y si a ser posible desde la izquierda, para que la derecha pues no tenga ese poder que hoy tiene en el Estado español. Una pregunta. De cara a la próxima legislatura, ¿la defensa o la presión a Madrid para el derecho, bueno, para el reconocimiento del derecho a decidir, deberá esperar a la negociación con ETA para disolución de la banda, entrega de armas, etcétera? Hay como si dijésemos dos carriles que son diferentes, ¿no? Lo hemos dicho por activa y por pasiva, o sea, la paz no tiene contraprestaciones políticas. Pero eso ya lo dijimos hace mucho tiempo, lo dijimos en Anoeta. Aunque hay mucha gente que se empeña en repetir una y otra vez que no se puede haber y que estamos pidiendo... No, que eso ya lo dejamos claro hace un montón de años. No hay contraprestaciones políticas para la paz. Entonces, lo he intentado decir antes, igual no me he explicado bien. Hay un carril que es el de las consecuencias del conflicto, que ese es el que se tiene que empezar a tocar ya, esas consecuencias, cómo se superan, y otras son las causas del conflicto. Porque si algo ha quedado claro después de la conferencia internacional, es que hay un conflicto político y que necesita soluciones políticas. Y marca más, dice, es imprescindible que se dé un acuerdo entre todos los partidos que están hoy en Euskal Herria. ¿Y después qué? Y después consulta. O sea, que sea la propia ciudadanía quien eso lo vote y esté de acuerdo o diga que no está de acuerdo, ¿no? Claro, ese es el camino real que tenemos que hacer. Y ese es el camino democrático que hay que hacer. Y nosotros en ese caso apostamos por ello, ¿no? ¿Qué tiene que ir primero? Las consecuencias. Y después ya hablaremos de las causas también, sin demorar mucho tampoco el tema. Y a ser posible, si mañana se podrían juntar la mesa de partidos para empezar a hablar, mejor que mejor. Porque desde luego en dos días no se va a solucionar el tema ni se va a marcar la hoja de ruta. Yo creo que es obvio las diferencias existentes entre el Partido Popular y nosotros. Entonces, y sin embargo es imprescindible que el Partido Popular y la Izquierda Abertzale estén en esa mesa. Si queremos verdaderamente que lo que estamos haciendo ahora tenga un final feliz para muchos, muchos, muchos años. Bueno, me dicen que ya no tenemos más tiempo, así que muchas gracias y...